Entonces, ¿quién se ha ocupado hasta ahora de discutir la paradoja de Fermi? Pues básicamente hemos sacado muchas cosas de la astronomía, como es obvio, de la física teórica, lo que tiene que ver también con los viajes interestelares, de la biología. Yo creo que no estamos solos, ¿vale? Yo creo que seguramente es muy improbable, dados todos los datos que tenemos, que estemos solos. Ahora bien, es muy improbable que nos vayamos a encontrar. Malas estrategias de búsqueda. No estamos buscando bien. El dilema de Christopher Robin, no encontraba a Winnie Pooh porque hasta ahora solo había buscado donde no estaba. Cuando buscó donde estaba, lo encontró rápido. Imaginar en qué clave se emitiría una civilización que realmente desee ser encontrada. Puede ser que las civilizaciones que estén en condiciones de emitir realmente hayan abandonado hace mucho el modelo planetario, o que aún no hemos superado el examen de ingreso. Es decir, simplemente no estamos en condiciones, no se nos debe molestar porque para qué. Porque la Tierra esté en casa de Dios. Esto no es tan tonto como parece, que simplemente no estemos bien colocados. No estamos en el centro de la galaxia. Por aquí no pasa el metro. Esta hipótesis ya nos deberían haber visitado físicamente. Es decir, aquí tendríamos que saber cómo son, ¿vale? Son grises, son verdes, son altos, bajos. El señor que sale ya no lo cuenta. A lo mejor lo cuenta su nieto. Las migraciones que se conocen, los viajes atlánticos en los tiempos, por ejemplo, de la colonización española, eran factibles dentro de una vida humana. Estamos hablando de una cosa que nosotros no conocemos. Ya deberíamos haber sido visitados por dispositivos automáticos. Esto es lo que se conoce como las von Neumann Probes. Lo que decía era que el futuro de la exploración galáctica no sería tripulado, porque es una chorrada. Que eso no hay manera de cubrir el espacio y en el tiempo de la vida de una persona, porque se dio cuenta de lo que yo os he dicho antes. Y el otro es el prejuicio de la hora punta. ¿Qué pasa? Se van a aparecer justo antes del cierre del Nasdaq. Estamos en ese plan, pueden haber pasado por aquí, pueden no haber encontrado nada y haber dicho, bueno, aquí no hay nada. Al menos deberíamos haber recibido alguna señal, ¿no? Una cosa es que no nos haya venido a visitar nadie en persona, que no hayan mandado emisarios aunque sean autómatas. Pero oír algo por lo menos. Que no hayamos visto señales, bueno, pues a lo mejor no estamos mirando bien o lo que sea. Pero esto me cuesta más. Esto me cuesta más, que ni siquiera haya rastros arqueológicos de ningún tipo. El tema de la madurez innata, ¿a qué me refiero con eso? Cualquier civilización que esté en condiciones de emitir una hipótesis razonable, es que ha pasado por las mismas que nosotros. Imaginaros que encontramos restos, indicios de una civilización más avanzada que la nuestra y no emite. ¿Qué os daría a pensar eso? A lo mejor quizás es esa la pregunta, ¿por qué tiene que haber un ser único que haya llegado a una existencia inteligente? Hay tantísimos factores, tantísimas cosas de azar de cómo se evolucionó, que es que para mí lo raro sería encontrar algo. Tú entras en un agujero gusano y tienes que compensar con la misma cantidad de materia exótica que ordinaria estás metiendo, o te colapsas en un agujero negro y te quedas ahí dentro. Ya. Cuestión de diseño, es cuestión de azar, ¿no? Si es algo muy improbable. Que puede ser que ya esté algo descubierto, pero que por impacto social o por cualquier otra cosa no se haya expuesto al público. Que estuvo diciendo que había ya 5 especies en la Tierra, entonces cualquier cosa que venga de la NASA a veces ya es como... Sí, me da la impresión de que conforme avanzamos en el conocimiento, el universo se va despoblando. Se va despoblando. Sí, cuanto más precisión tenemos en el conocimiento de las cosas, menos cosas encontramos. Porque esperamos que lo que vayamos a encontrar sea una que haya evolucionado de tal manera que esté emitiendo algo, que quiera ponerse en contacto con nosotros. O sea, me parece todo como muy orientado a algo que bueno, puede ser eso o no. En el fondo somos una especie de mónada metafísica sin ventanas. No lo tomaron en la hoguera por decir eso.